La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que la modificación del presupuesto supera los 5 mil millones de pesos y que también hay un proyecto que supera los 100 millones de pesos, que es para las ayudas humanitarias de las familias afectadas por la violencia. La Asamblea Departamental de Arauca fueron convocados por 15 días a sesiones extraordinarias para el estudio de 4 proyectos. Uno de ellos es la modificación del presupuesto. Queremos decir que hemos sido convocados a sesiones extraordinarias por el señor gobernador del día 14 al día 28 de febrero, donde sin duda se discutirán 4 proyectos de gran impacto para el departamento de Arauca. Dentro de ellos estamos haciendo unos traslados presupuestales, estamos haciendo unas modificaciones al presupuesto para los proyectos que vienen en curso, unas donaciones que tenemos para el CBF, y consideramos que esos son proyectos y otro de vigencia futuras que nos van a permitir avanzar en el estudio de los mismos para beneficio de la comunidad del departamento de Arauca. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que la modificación del presupuesto superan los 5 mil millones de pesos. La modificación al presupuesto son más de 5 mil millones de pesos, pero debo recordar que son proyectos que ya vienen en curso, proyectos que quedaron adjudicados y que deben estar incluidos en la nueva vigencia. Y de la misma manera, el traslado presupuestal es por 150 millones, que sin duda será un proyecto para atender las comunidades que han sido desplazadas por este conflicto tan duro que vive el departamento hoy. La líder política aseguró que el proyecto de donación de unos elementos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un material didáctico. Es una donación de un suministro que se llevó a cabo, son unos materiales que se le entregarán a las diferentes instituciones del ICBF que ayudarán a la formación académica de los niños que están en los programas de cero a siempre. Los diputados del departamento de Arauca le hicieron una radiografía del departamento al gobernador encargado. Yo quiero agradecerle al general el hecho de venir a instalar las sesiones y sin duda se pudo llevar una excelente radiografía, porque esta es una asamblea donde podemos expresar los diferentes pensamientos de 11 diputados que sin duda hoy fueron muy explícitos en lo que se le ha pedido al señor gobernador, y por supuesto destacamos el trabajo que viene haciendo él, sobre todo en escuchar las comunidades y sobre todo en la defensa del nombre de nuestro departamento. Un proyecto que supera los 150 millones de pesos será para atender la población víctima de la violencia.